Señores, señores, voy a entrevistar a uno de los tipos más singulares que he conocido en mi vida. Bueno, es un tipo súper gracioso, súper ocurrente, que tiene una energía única. Es capaz de llegar a una discoteca y a los 15 minutos todo el mundo le sigue a él en su baile. Si hay una organización de un grupo de amigos que va a un viaje, él es el líder del viaje. Él es un líder natural, es uno de los tipos con más inteligencia social que yo conozco. Inteligencia para hacer amigos, para convocar a gente, para hacer feliz a la gente, para divertir a la gente. Y todo eso lo tiene de naturaleza. A veces parece un tipo como loco, errático, pero para mí es muy inteligente. Le presento en verso. Si le tuvieras de vecino, ¿reirías noche y día, porque es el rey de la ley? ¡Mónico Pino! Oye, qué bonito poema. ¿Cómo estás? Espectacular. Ya Ya. me salí un ¿Dónde poco estás la. ahora? ¿Dónde estás ahora? De viaje. Me fui de ¿De viaje. viaje? Sí, me tuve que salir de viaje porque no aguantaba más. ¿Pero ya te olvidaste de toda la cuarentena y de todo eso? No, no olvidé eso, pero me tuve que ir de viaje. Me fui a 3 cuadras de mi casa, a casa de la Ingenia, a pasarme el weekend, a bañarme en la piscina y conectarme. Para mí eso Oye, es un Mónico. viaje. Eso es Bueno, un yo dije viaje. Mónico Pino, pero ya podía haber dicho Ernesto Pino, que es tu verdadero nombre. Mi apellido, ¿verdad? Ernesto Pino, que me puso mi padre y mi madre. Sí, Ernesto Pino, pero creo que hoy en día la mayoría de la gente te dice Mónico. Sí, todo el mundo me dice Mónico. Es increíble. Mónico me lo pusiste tú. En el seguro que es. Desde que Sí. tú me pusiste Mónico, es Bueno, fue increíble. una idea de Cachito y mía, los Sí, dos. estaban los dos pensando. Sí. Yo empecé como Ernesto Pino. Me Sí. acuerdo, la primera vez. Sí. Fue en el programa de Pancho. Sí. Empecé leyendo las noticias esas como Ernesto Y Pino. todavía no te llamas Mónico. No, Ah. fue con el problema de Mónica Lewinsky. Sí, claro. Mónico te pusimos por Mónica Lewinsky, Que claro. la cogieron haciendo una cosa y nada de eso. Sí. Y entonces se le ocurrió a ti y a Cachito. Y Sí. dijeron, Mónico. Y dije, wow. Mónico, Mónico. Más nunca me han dicho Ernesto. Muy poca gente me dicen, las amistades Pero mías de creo que Cuba. hasta tu madre ha llegado a decirte Mónico. Sí, mi mamá también me ha dicho Mónico. Pero cosa Mis más amigos. loca. Sí, la verdad. Los que me dicen Ernesto, Ernestino, son los amigos míos de siempre de Claro, Cuba, claro. que son Samir Bueno, Epi, Alay, yo Helio. te digo Erne. Tú me dices Erne, tú Claro. me dices Erne, tú no me dices Mónico. No, 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 no. Entonces, no, Mónico me dice todo el mundo en la calle, entonces ya vienen para arriba a mí, dice Mónico, Mónico. Pero cuando yo digo que dice Ten Erne, cuidado con las yo manos, dije, no le des golpe al micrófono que hay sí, aquí para no dar ruido. cuando yo veo que me dicen Erne, yo digo, Tú estoy de sí, Cuba. te conoce de Y yo, verdad. este es de Cuba, pero yo soy muy despistado. Y yo me quedo mirando así, entonces yo digo a todo el mundo una palabrita, la misma. ¿Cómo la muestro? ¿Cómo anda? Ya. Pero eso me lo copiaste a mí. A mí se lo mando. Pero como que tú también, si yo que siempre dije monstruo fui yo. Eso se A te la tía. pegó A mí se me han pegado muchas cosas de la de tía. Yo tengo Oye, que ver a mi pero maestro. estamos El hablando de maestro Cuba. mío. Estamos hablando de Cuba. Dijiste Sí, de Cuba. Cuba, Cuba, Va, Cuba. va, para que la gente te conozca, porque la gente te ve a ti y dice, este ser tan raro, tan extraño, es tan singular, ¿de dónde viene? ¿Por qué esta persona es así? Ok, tú naciste en Marianao, Yo nací en playa. en playa. Bueno, lo que después se le puso playa, que es pegado, la parte de Marianao más pegado al mar. Nací en playa. Yo nací en 4219, municipio de 42. playa. Sí, municipio de Playa. En maternidad obrera. Mantenía. ¿Tu mamá que era trabajadora? Mi mamá era directora de la Casa de la Cultura de Jaimanita. ¿Verdad? ¿Tu mamá Sí, era mi mamá. directora de la Casa de la Cultura? Sí, mi mamá fue directora de la Casa de la Cultura de Jaimanita Pues por años. nunca me habías contado No, de no, eso. sí, ella fue. Primero era mecanógrafa. Wow. Primero era mecanógrafa con las maquinitas. Sí, Me los tenía loco mecanógrafos siempre son con la maquinita, si no, no puede ser siempre. mecanógrafo. Bueno, entonces después pasó y cogió la plaza toda su vida. Fue directora Directora de Cultura de Jaimanitas. de Jaimanita. Bueno, Wow. por ella fue que yo me metí a bailar en los carnavales. Porque ella preparaba todos esos eventos y ¿Tú yo. fuiste bailarín de los carnavales? Yo bailé en las carrozas, me encantaba. ¿Con qué comparsa? Yo bailé en la carroza del municipio de Playa una vez. Yo bailé la de la FEU. ¿Y tú eres de la feo? En la de la FEU.
Porque mentira. Cuando yo estaba en la universidad, si ibas a bailar a los carnavales por la FEU, no tenías que ir a trabajar al campo. Y yo me fui a bailar a los carnavales. Y era peor porque era todas las noches ensayo de 8 a 12 de la noche. Eran unos ensayos, pero rigurosos, porque la FEU casi siempre ganaba. Yo también, yo estaba en el Pablo Latorrente Bravo. Y yo ensayaba en la Universidad de La Habana. Todas las noches. Y además, lo más cómico es que yo fui para allá y casi nadie era universitario en la carroza. La mayoría eran enfermeros y enfermeras de Calixto García. Y aquella era la cosa, ¿no? Y la... todo el mundo, mira, uno, dos, tres, pa, uno, dos. Mira, la carroza mía, imagínate, la primera noche que salimos, o sea, ¿qué nos pasó? Yo estaba bailando en el segundo piso. Era un salchichapa acá y para allá. Pero flaquito, ¿eh? Sí, flaquito. Muy flaquito. Sí. Y cogió candela, la palma completa cogió candela. Ah, porque tenía una palmera. Tenía una palma y cogió candela, la palma. ¿Te tiraste? Todo el mundo se tiró para la calle. Y los bomberos tuvieron que apagar aquella carroza. Bueno, pero antes de llegar ahí. Sí. En tu infancia. Sí. Tú no eras un niño como los demás. No, bueno, como quiero decir que tú eras un niño un poco diferente. Primero, sí, eras tartamudo. Sí. Yo era muy tartamudo, yo por mi padre lo heredé. Ah, ¿tu padre era tartamudo? Mi papá era gago también. Wow. Mi papá era muy gago. Mi papá Hernán Pino era muy gago. Yo no sabía que eso se heredaba, te lo dijo a ti el médico. Sí, dice el médico, se puede heredar, claro. Wow. Y entonces yo nací con muchos problemas del hablar. Yo no hablaba, sí. Yo vine a hablar como a los 8 años. ¡No! Mi mamá me llevaba psicólogo y todo. Porque ¿Viniste a hablar casi a los 8 años? Casi, bien a los 8, bien. Wow. Pero al principio era todo, y dame agua, y todo el mundo del barrio se reía de mí. ¿Y sufrías? Claro, depresión y todo, porque en la escuela, wow, para cómo, me mandaban a la pizarra. Yeah. Entonces yo tenía que hablar. Y se reía todo el mundo. Todo el mundo se reía de mí, y yo me ponía bravo, y me iba para abajo, para merendero. Pero pasé también, yo siempre cuando iba a hablar con alguien, me dejaban la palabra a mí y se iban. Y decía, estoy loco, yo no sé por qué. No era tan popular como eres ahora, de niño. No, cuando fui creciendo, empecé a meterme en el mundo de los artistas. Y empezaste a buscarle la vuelta, a aprovechar lo que tú eres. Sí, me metí. Y cuando te llevaron de niño al psicólogo, ¿por qué te llevaron al psicólogo? Mi mamá me llevó psicólogo porque me veía parte del idioma mío, de tartamudo. Sí. Yo me trababa mucho. Sí. Vamos a ver si le ponemos un tratamiento para que él avance al hablar. Sí. La doctora me mandó un lápiz. Claro. Ponemos un lápiz aquí. El ejercicio del lápiz. Y leer. Claro. Toda la noche tenía que leer con un lápiz aquí. Y la doctora decía, es de lado, no de frente. Y mi mamá me llevaba también, porque dice que me veía muy raro, porque en la escuela. Afeminado. Sí, dice que me veía muy flojo y que yo siempre estaba jugando con las muchachitas. Me gustaba la hora de recreo, mira, porque tú eras muchachita. Por ejemplo, cuando los chicos jugaban a la pelota, ¿no te gustaba? No, yo me iba a jugar yankee con las muchachitas. Me gustaba. A los yankees. Sí, me gustaba. ¿Y eras bueno jugando a los yankees? No había quien me ganara. Manito llena, el tri-tri, me encantaba. Terrible. Eso es normal. ¿Y qué otra cosa te gustaba de niño jugar? Me gustaba mucho la Suiza. ¿Saltar la Suiza? Cuando los juguetes no básicos, básicos dirigidos, sí. Yo me moría por una Suiza. Una Suiza. Y mi mamá. ¿Y eras bueno en eso? Hasta un día que mi mamá con la misma Suiza me dio. ¿Te dio tu mamá con la misma Suiza? Con la misma Suiza me dio. Para hablar claro, tu mamá quería a lo mejor y tu papá seguro que fueras un macho. Sí, ellos querían que fuera boxeador, pelotero. Entonces, nada, macho a macho, yo no puedo ser. Pero no venía contigo. No, yo no más, yo era como yo soy, infeliz. Claro, claro. Serlo. Y otra vida quiero ser igualito como soy. Claro. No quiero cambiar. Porque me ha ido bien. ¿Y algún chico en la escuela quiso abusar de ti en la escuela al campo y eso porque te vio más flojo? Porque tú tienes esa personalidad, pero yo sé que tú te fajas con cualquiera. Yo sé que tú no te dejas mangonear por nadie. No, yo no me dejo, no. No, pero cuando era más chiquito sí sufría mucho eso. Gracias a Dios que nunca fui a ese vicio. No, me dieron la baja. ¿Y por qué te dieron la baja? Pues, nunca le había lo dicho. Yo fui al comité militar sí. En quinta, quedaban quinta y 42 en Miramar, en playa,
comité militar. A mí me dio una tarjeta blanca de 3 hojas que decía presente desde el día tal. Y yo fui con un short bien cortico. Ay, fui con una chancleta de esas que se usaban, cocaleca. Cocaleca. Y un polo amarrado con un nudo. Pero yo fui con la idea de irme para la playa después, porque yo venía sin... Pero tú no fuiste para con intención de hacer eso. Tú fuiste no, porque... me citaron. El comité militar, como si todo el mundo. Claro. Eso yo fui con un short corto, unas cocalecas, y fui de ahí mismo para la playa. Y cuando llegué, me cogió un oficial, me llamó, me sentó y me dijo, ven acá, ¿por qué tú vienes así? Y ese short, y ese nudo ahí, y esa chancleta. Y yo le digo, pues yo me voy a quedar aquí hoy, yo me voy con ustedes. Dice, bueno, tú no sabes, párate, porque te digo, camina para acá, camina para allá. No, tú no vas a ningún comité, a ningún nada, tú te vas usando para tu casa. Me puso un cuño, me dio la baja. Y tú dijiste, gracias a Dios, ¿no? Qué bueno. Me dio la baja del servicio, no quiso que yo fuera. Y yo dije... Pero fíjate qué machismo, ¿no? ¿Y por qué será? Y yo me imagino que... Dirá, ¿tú no te das cuenta que era porque era afeminado? No, yo pensaba que no había... Porque yo no calificaba. Parece que moverle tan mal, caminando, que me vio raro. Me dijo, si te metes en comité militar, va a acabar ahí. Entonces, eso fue una de las cosas que me pasó ya cuando fui creciendo. Una pregunta que te voy a hacer, directa. Sí. En el barrio, ¿alguien te gritaba o en la escuela, Ernesto, pájaro, Ernesto, maricón? Sí, 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 la gente lo gritaba, lo ofendía muchísimo. Y te dolía. Claro, a quién no le duele eso. Claro. Entonces me daba pena estar con mi mamá, que la gente me lo gritaban. Y para, no, en la escuela primaria mismo, mira el maricón esto, mira ese pájaro. Si eso es eso, yo no soy nada. Ah. Pero entonces, yo estuve con una muchacha. ¿Tuviste una novia? Una novia, una sola, Oguita. ¿Pero porque te gustaba o porque todos los chicos tenían novia? No, porque estábamos en un piquete y todo el mundo tenía novia, entonces fuimos. Claro. Nos fuimos para Puerto Escondido y yo me fui con Honguita. ¿Para los campismos? ¿Para el campismo? Sí, para el campismo. Nos fuimos para allá en un piquete y yo me empato con Honguita. Y Honguita estaba enamorada de mí y todo. Y yo le robé un pluma a mi mamá para regalarse el tiempo de los enamorados y todo. Ay, qué pero era enamorado de piquito y de sitio y más nada. Besito. ¿Y tú sentías, y tú sentías que te gustaba o que, bueno? No. Para nada, yo soy una para a los demás. me interesaba más el hermano de ella. Bueno, ok, entonces esa infancia, que es una infancia difícil cuando uno es, digamos, diferente, claro. Es difícil porque los niños son muy crueles, Y los adolescentes. En la época aquella abusaba mucho en Cuba. En Cuba había mucho bullying, sí. Mucho. La verdad, había mucho. A mí también me hacían bullying porque era chiquitico, Dito, en la escuela primaria. No. Y los más grandes te quieren. Increíble. Quieren mandarte y quieren esto. Eso es inevitable. Pero después tú descubriste que tú tenías como una gracia o una habilidad que te abría caminos. Sí, porque yo sé que sí. Tú terminaste viviendo en las casas de los artistas más famosos de Cuba. Sí, yo tenía siempre esa chispa. En los grupos siempre me buscaban a mí de chiquito, para las fiestas, porque yo era el animador de todo. Yo me acuerdo que en Copacabana, yo me hice el dueño de la discoteca, el director del hotel, y yo era el que mandaba ahí, y me dio paso libre a tomar eso que me daba. Porque yo fumaba unas congas y todo el mundo iba atrás de mí. Entonces todo el mundo me llamaba, todo el mundo me recogía. Entonces ahí empezó mi juventud, yendo a Copacabana, el Comodoro, el Johnny. Pero todo el mundo me buscaba, toda la gente de la mesón me buscaban, porque yo siempre era el que amaba, lo mismo que dijiste, ahora en la introducción, sí. Era el que amaba los piquetes buenos. Y la gente sin mí no se movía, porque yo soy la gente feliz. Entonces se me ocurrían cosas, no se le ocurría a nadie. Vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Era el más divertido del grupo. Yo me acuerdo que yo trabajaba en el Capri, año 87, y me acuerdo de verte. Sí. De verte como público, tú entraste 2 o 3 veces, venías con Lianet y con Ernesto Milanés. Con Leanel y Ernesto Milanés. Y tú eras flaquito, sí. Y eras como popular. La gente todo decía, Ernesto, sí. Todo el mundo sabía. Porque yo vivía con Mirta Medina ya. ¿Vivías con Mirta Medina? Sí, yo viví con Mirta Medina 6 años. ¿Cómo tú llegaste a vivir en casa de Mirta Medina? Porque Mirta se muda para la playa. Sí. Era fanático de ella, me gustaba mucho. Hasta eso empezó mi mamá y se me llama, pero no, que va de psicólogo otra vez. ¿Y tú qué hacías? ¿Cantabas las canciones de Mirta Medina? Ay, me encantaba. Yo me pasaba todo el día en mi casa. ¿Todo el día? Acaríciame. Tan suave. Me encantaba, Mirta. ¿Y cuál otra canción te gustaba? ¿Cuál otra? Acaricia. Que empiecen a hablar, que no paren. Cuando queda época. Tu amor, como una hoja, el beso que no soy. Todas las canciones, de tu tiempo, Mirta, de ella
Y Ana Linares. Y Ana Linares. Y la bronca entre Mica. Tú eras del grupo de Mica. Y eso fue una época muy simpática. Yo, antes de meterme en casa de Mica, yo era de los que hacía cola. Dormía varias noches en Carlos Mal para recibir los tickets para coger el premio y eso lo pida. Los mirtianos se ponían de un lado y los aniáticos en otro. Y yo era el que hacía. Tú eras mirtiano. Había mirtiano y aniático. Sí, diaria, sí. Eso sí, verdad. Entonces yo dormía y dormía en unos cajones, en el piso. Dormíamos 7 y 8 gente ahí para marcar este viernes que abría la taquilla. Entonces nosotros nos bajamos la gente de área. Eso fue de verdad, no mentira. Para coger los tickets, para coger buenos tickets, para apoyar a Mita. Y cuando salía Mita gritaba, ¡Mita, perra! Y todas esas cosas, ¿no? Única perra poderosa. Porque Mita no la vedé. Claro. A mí fue lo más grande, siempre lo ha sido. Y hoy por hoy la sigo mirando y para mí siempre ha sido para mí la gran Mita. Pero ahí fue donde la conocí. En eso opina. Y fui a su casa y ella se mudó para 4 cuadras de mi casa. Y empecé a visitarla, hasta que me fui completo con ella. Ya no fui a mi casa más. A lo mejor llegaste un día, le limpiaste, le ayudaste. No, me hacía de todo con ella. Me iba siempre para el ensayo con ella, para el ICR. Era como su damo de compañía. Era siempre, como... siempre. Sí. Y de ahí... ¿Cuántos años viviste en el casa de Mita? Como 7 años. En el año 94 Mita se fue. ¿Dormías y todo en su casa? ¿7 años? Yo vivía ahí. Entero. Llevaba a Vanessa a la escuela y todo. Vanessa era una niña. Y cuando Mita se fue, la reforma urbana llega, se entera y me saca. Porque yo estaba viviendo ahí. Wow. Igualito, que en paz descanse. Juan Formel. Me dio, cógelo, todas cosas tú y vámonos. Yo cogí mis cosas, todo, y cogí todos los premios de Mita, todas sus cosas. Me llevé todas sus fotografías y me fui para casa Juanito a vivir un tiempo. Con Diana y Juanito allá. Entonces te fuiste a vivir para casa Juan Formel. De Juan Formel. Fíjate que tuve que yo digo que tu historia es única. Es decir, ¿qué otro cubano puede decir que vivió un tiempo en casa de Mita Medina? Que vivió un tiempo en casa de Juan Formel. Es decir, los artistas que los cubanos idolatraban en ese momento y tú estabas metido en su casa. Sí. Entonces, después de todo eso, empecé a conocer a más artistas. Claro. Salgado y andaba con 24 horas, que me hizo muchas fiestas de sorpresa. Me dice, me hizo un cumpleaños de surprise, sin decirme nada, en su casa. Me dijo, te voy a buscar ahorita con Maciel para ir a comer. Y yo pensando en eso, cuando llegué a Vanessa, estaba todo el mundo de Juanito, Diana, todo el mundo reunido en aquella casa. Y yo, wow. Entonces, después me fui para empezar a conocer a Manolín. A Manolín. Yo recuerdo esta etapa que tú andabas con Manolín. Sí, era... él empezó empezando la carrera y empezó a andar con él. Sí, y era eso. Como que tú eras la, no sé, la... llegaba Manolín y llegabas tú, siempre. Yo siempre andaba con él, 24 siempre, horas. Siempre, siempre. Yo era su y hay una anécdota muy famosa esa tuya, porque ya Manolín lo venía a buscar el chofer, porque Manolín en ese momento era una estrella, era la estrella de Cuba. Ah, sí. Que... entonces, Manolín siempre te recogía en tu casa. Cuando tú ibas a cantar, cuando él iba a cantar en la Cecilia. ¿Qué te hizo cuento ese? Me lo hizo Manolín. Dice que te recogió. Él te mandó el carro a buscarte, pero. Él me mandó a buscar con un productor de él. Sí. Con Momoy. Sí. Y Momoy se para afuera, me pita. Sí. Yo salgo y dice, vamos. O sea, tan tarde, vale, mira. Yo no voy a ningún lugar. Me tiene que buscar Manolín. Y la Manolín que venga a buscarme si quiere que lo vaya para allá. Entonces yo me puse muy, yo me ponía muy susceptible y me lo cojo todo muy a pecho. Entonces Manolín tuvo que antes de empezar el concierto, ya la Cecilia y él. Te mandó dos veces a Momoy y tú no, que venga Manolín. Y al final Manolín dijo, a mí ir a buscarlo. No, y Manolín llegó y te dio un escándalo, porque tú te has creído, el artista soy yo, tú simplemente eres un amigo mío, ¿quién tú te crees, Mónico Pino? Y tú le dijiste, ¡ey! Espérate ahí. Así fue. Que tú y yo somos lo mismo. Vamos a los mismos lugares, conocemos a la misma gente. Ni tú cantas, ni yo tampoco. Yo tampoco. Manolín siempre lo cuenta. Siempre lo cuenta. Siempre, ni tú cantas, yo tampoco. Así que mira, recógete. Y Manolín se tiró en el suelo de risa. No, se meó. Porque nunca se meó de esas cosas. Él siempre se ha divertido. No, él es muy divertido, no. Sí, igual que una vez en Team Cuba, Varadero. Yo formé un tajiquismo, tuve 3 horas afuera del parqueo, no quería entrar. Él tuvo que bajarse del escenario y me buscaron afuera conmigo. Y yo era un padre, yo soy un hijo tío de él. Wow. Me decía, tú eres más parqueado que Melissa. Entonces, en esos años en Cuba, sí. Después que tuviste esa infancia terrible, de momento vivías feliz.
esos años. Ya. Como lo leí con esto, como Formel. Claro. Tú eras bastante, un privilegiado. Bastante. Sí, ya, yo estaba muy bien ya. Yo claro, porque parado. Tú ibas a todas las giras. Incluso todo. Te iban hasta a viajar. Yo viajaba con Bambán y todo. Yo estuve en el Azúcar como 6 meses con Bambán. ¿En Cancún? En Cancún. Estuve con Manolín también en México, en DF. Yo viajaba, entonces un viaje de eso me quedé. ¿Decidiste quedarte en México? Sí, lo pensé muy bien y dije, me voy a quedar para ver si sigo escalando montañas, que yo sé que voy a llegar grande. Porque tú pensabas como que en Cuba ya no tenías más camino, o tenías que buscar otra opción, ya te cansaste. Sí, no, es que yo dije, tengo que buscar otro camino, tengo que buscar otra vida y tengo que hacer algo. Y aquí, Mita se me fue. Manolín se quedó también, Manolín se había quedado con la banda. ¿Y estaba el periodo especial? Sí, el periodo especial. No, yo tengo el periodo especial desde que nací. Entonces, yo voy y decidí irme. Y estaba en Cancún viviendo un tiempo. Y llamé a Manolín, que vivía aquí en Estados Unidos. Le dije, ¿cómo yo puedo irme para allá? Y me dijo, ¿tú quieres venir de verdad? Yo te voy a amarrar eso. Antes de eso, ¿qué pasara? ¿A ti te llevaron a Cuba sin tú saberlo? Sí, verdad. Oye, tú sabes mucha historia. Sí, espera un momentico. Vamos a hacer un corte pequeño y después tú le cuentas a todo el mundo cómo fue que ya tú viviendo en el extranjero te llevaron sin tú saberlo para Cuba. Eso no le ha pasado a nadie. Pues no me muero. A nadie. Vamos un momentico a un corte y venimos con eso. Oye, vos te enteras. A ver, óyeme, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo fue la historia? Juanito. Juan Formel. Dijo Juan Formel porque hay gente que no sabe que Juanito. Juan Formel. Yo necesito sí. Juanito de cariño. El difunto Juan Formel me dio el estico. Recoge todas tus cosas. En Cancún. Estando en Cancún. Que nos vamos para Acapulco. Acapulco. Y yo voy para Acapulco. Pero me tengo que llevar todas mis cosas, mis dos maletas, que tengo rollo de ropa y de todo. Me dio así todo. Y yo, y la casa que hago. Y la César, que la prestó, que le guarde la llave. Y yo, bueno. ¿Cuánto íbamos a estar en Acapulco? 3 días. Digo, bueno, dale, ok. Recogí todo, fui para el aeropuerto, me monté, todo divino, y a Acapulco. Y de momento veo que dice por la bocina, hemos llegado al aeropuerto José Martín. A mí por nada de ahí, el azúcar me subió la presión. Le digo, Juanito, ¿tú me trajiste para Cuba? Pues con este. Y lo hicieron como un chiste, No, me dijo que no quería que me quedara, que yo era coño, honestigo. Si ¿qué te extrañaba? Que tú eras de nosotros, tú vas a estar tiempo con nosotros, no te falta nada, porque tú te vas a quedar. Yo creo que te extrañaban dígale, porque tú eras el alma de la fiesta, ellos querían que tú estuvieras ahí para reír. Dígale, tú me puedes sacar la visa, tú la viviré, gracias a los patrón. Pero esta anécdota es muy importante. Ahora que tocaste, cuando yo fui, que me hicieron ir a Cuba, yo bajé a Ochú, por primera vez, con un caracol que te habla, los vas. Sí, sí. Te saca un signo y te dice la letra, y todo lo que me ha pasado contigo, todo lo que me ha pasado en todo esto, me lo dijo Chun. ¿Qué te dijo Chun? Dice Chun, que tú no tienes nada que hacer aquí, que para qué tú miraste, para qué tú regresaste, yo, no me trajeron. Me dice los va, dice Chun, que tienes que irte, que tú vas a ir a una tierra donde vas a cruzar a otra tierra, donde vas a ser un rey coronado. Usted no se va a llamar ni como usted se llama. ¿Te dijo usted la mamá? Te lo juro por ella y por mi mamá. Wow. Yo se lo hago a los amigos míos, saben que es verdad. Me dijo, usted no se va a llamar ni como usted se llama, usted le va a cambiar el nombre y usted va a ser coronado para todo su vida. Y ese país le va a dar mucha bendición a usted. Y vas a encontrarte grandes personas donde te van a poner y te encontré a ti. Wow, cosa más loca, ¿no? Sí. Bueno, tú sabes una cosa, para la gente que también es incrédula, yo estaba en el año 90 en Madrid de visita, yo vivía en Cuba. Y mi hermano vivía en España. Y fuimos al Parque del Retiro de Madrid, donde están las gitanas leyendo la mano. Sí. Y sabe que uno a veces cree, a veces no cree. Y entonces viene la gitana y me dice, dame tu mano. Y entonces me empieza a leer, dice, tú vas a vivir aquí, en España. Yo vivía en Cuba. Yo estaba de pasada por España, que venía de Rusia de una película. Tú vas a vivir aquí. Digo, no, el que vive aquí es mi hermano. Dice, no, estoy hablando contigo. Tú. Vas a vivir aquí y aquí te va a ir muy bien. Vas a tener mucho éxito y vas a ganar dinero. Y con ese dinero y ese éxito vas a poder ayudar a tu familia. Dígole, usted está equivocada. Es mi hermano el que vive aquí. Es el que le puede ir bien aquí. Me dice que no, que eres tú. Oh, my God.
Y yo dije, ¿pero qué es esto? Bueno, al año siguiente ya estaba en España. ¿Qué estás mirando y que te veo ahí entretenido con algo? Ya se aprendió la mierda esta del bombito. Vótalo. Ya, dime. Es, la religión entonces, existe. Mira, fíjate, y era, tú decías tu hermano, y mira, y eras tú. Y era yo. Y es verdad que me lo dijo una gitana en el parque de Retiro y una mujer que creía en eso porque le fuimos a hacer una foto para el recuerdo y se puso como una furia porque dijo que las fotos le robaban el alma. Y no dejó hacerse fotos. Sí. Que toda esa visión que ella tenía de las cosas, si le tiraba una foto se lo íbamos a robar. Ahí me lo dijo, vete, y yo cogí y conseguí la visa para el DF. Okay. Llegaste al DF y sí. Ahí es donde te pones en contacto. Bueno, viviste un tiempo. Me vi en casa de Mauri Gutiérrez. Ah, otro artista más. De artista. ¿Cuánto tiempo en casa de Mauri Gutiérrez? Yo viví en casa de Mauri Gutiérrez un tiempo, viví en DF. ¿Cómo ahí cuánto tiempo tú dirías? ¿Meses? ¿Un año? No, 6 meses por ahí hasta que. Seis meses. El 24 de diciembre, Nochebuena, en el año 98, yo estaba en casa de Mauri Gutiérrez. Estábamos en una fiesta y Manolín llegó. Pero Manolín tenía todo preparado. Y me dijo, nos vamos esta noche, no digas nada. Wow. Nos vamos a Matamoros. Y yo cogí. Y ya estábamos ahí, pero yo no dije nada a nadie. Secreto. Y cuando estábamos en Matamoros, Manolín buscó una abogada. Y le dice a la abogada, mire, quiere pasar. Pero tiene miedo. La abogada dijo, no te va a pasar nada. Llégate ahí, va al pasaporte. Y enseguida... Yo te voy a hacer un trámite, te van a retener y yo te voy a sacar. Sí, por la ley de los cubanos, Sí, esta cosa. Cuando aquello era más cómodo, cuando el año mío era... No, era más fácil. Era como, no, ahora estoy todo esto. Sí, bueno, dicen que tú cruzabas la calle, llenabas los papeles, estabas unas horas ahí y ya, te ya, pasar. Entonces yo, Manolín me deja ahí, yo voy hasta la posta, veo un blancón alto, me dice, how which way? Me asusté, le caí atrás a Manolín el carro, Manolín no me quería ni parar el carro, y yo, Manolín. Y me cogí bien, empecé a orar. Un trauma, empecé a orar de verdad. Y Manolín había ido a buscarte hasta México. No, pero si lo cogían a Manolín, lo iban a morir como crees. Claro. Tráfico. Pues vivía, tú, ya vivía allí. Claro. Me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Yo no sé. Bueno, por el Río Bravo. ¿A cruzar el Río Bravo? Yo lo pasé el Río Bravo. Pero fue una bendición para mí. ¿Por qué bendición? Porque ahí, donde nace mi madre, el río, Ochún. Ah, yo pasé por ese río y me limpió Ochún tanto que me trajo una bendición a este país. Que yo nunca pasé. Yo al principio, yo te cuento después, al principio pasé un poquito. Cosas, pero nada. Pero me ha ido. Pero ok, estamos en el río de noche. En el río por la madrugada éramos como 6. ¿Cubanos todos? No eran 3 cubanos nada más. Manolín fue el primero que lo pasaron. ¿Cómo después te pasaban? Con una goma en un carro, amarrada, te tiraban 2 piedras del lado allá y te alaban. Era divertido. Pero ¿y había corriente? ¿Había corriente fuerte? ¿Para qué te voy a contar? Pero yo me fui con todos mis santos, una mochila. Yo dejé mi ropa y todas mis cosas. Lo importante eran los santos. Que no recuperé más nunca nada. Claro. Gracias a Dios los santos los traje. Porque las fotos mías toda mi vida se perdieron. Fotos mías de mi infancia. Todos tus recuerdos, todos. Todo. ¿Se cayó en el río? No, una casa, una maleta, me la habían mandado supuestamente. Nunca me mandaron nada. Pero bueno, eso se perdió. Entonces, yo cuando se llama Manolín, cuando estaba muy oscuro y muy de noche, empezó a gritar. Me puse nervioso. Manolín. Manolín le dio el coyote que me fuera a buscar. Y me monté en la base y me jalan para atrás. Yo nervioso, empecé a gritar. Pero yo era un loco, me tiré para arriba y todo. Pero estaba amarrado a la cintura. Yo empecé a llorar, ¿te tiraste para el agua? Sí, entonces me apuntaron con una pistola. Wow. Yo, te callas porque se los cogen a todos por Dios, te vamos a matar como un perro. Y yo asustado. Manolín. Entonces era un monte, no se veía. Manolín era negro, yo no lo veía. No veía Manolín. Pero ahorita estaba al lado mío. Llegaste a pasar al otro lado y a correr, ¿no? El agua era congelada. 27 de diciembre. El agua era congelada, porque era frío. Hielo, escarcha. Entonces nos metieron en una cueva ahí, escondido ahí, hasta que amaneció. Cuando amaneció había que correr por un monte, por allá, hasta una casa que salía. Y Manolín tuvo que cargarme porque yo me maí de Benpiz. ¡Te desmayaste! ¡Te desmayaste! ¡Ay, no puedo bailar! Pero maricón. Y Manolín hizo todo eso siendo ya ciudadano americano. No. Bueno, residente. Ah, yo fui con un short corto y una sandalita, ha sido lo mismo en servicio militar. Ay, qué cómodo. Y todos los pies en sangre, porque en el agua había unos cables de púa. Claro. Que tú tocabas y hacías contacto con eso. Y todo esto en la sangre. Cuando me curaron ahí, se le pagaron al coyote, te da un nailonero con la ropa tuya y te cambiaba de ropa.
fuimos a un hotel, nos quedamos en el hotel, y cuando fuimos para el aeropuerto, yo fui allí, cuando quiero lo vi, bueno, tú hago tu pasaporte y te da un boleto para Miami. Pero la mujer me dijo, no hay Miami, lo que hay es Atlanta, Miami. Yo digo, dámelo para Atlanta. Pero yo no sabía nada. Y voy me siento a la cafetería, bueno, yo estaba atrás de mí, pero había mucha inmigración. No podíamos estar juntos. Y yo le dije el papel a Maricón, el maricón, ¿cómo tú vas? Yo no lo llamo maricón, viejo. Digo, tú vas para Miami, tú vas para Atlanta, Atlanta. Y yo cambié el boleto y nos fuimos juntos. Y en el avión, cuando íbamos, yo subiendo, o sea, que te habla el piloto. Pero yo nunca había viajado así, y menos una bocina, me salió alguien hablando inglés. Y ese abajo, que hable. Viene la aeromoza, me da, dice, coffee. Digo, ok, cogí un café a mano y no tomo café en mi vida. Me dijo, Chuba. Digo, Cuba. No, 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 yo soy aquí. Y me está diciendo que Cuba. Digo, Chuba. Me dice, Chuba, Chuba. Digo, no, 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 yo no soy Cuba, yo soy aquí, yo soy aquí. ¡Ay, qué cómico! Y me tomé todo el café aquí caliente. Sin haber tomado café en tu vida. Sin azúcar ni nada. Era el agua esa americana. Pero me... Y me tomé... ¿Te reventó el estómago? Y me reventó, agarró conmigo. Entonces, Manolín, para asustarme, me dio en el avión. El piloto está hablando que hay un pasajero aquí que está infiltrado. ¿Sabes quién eres tú? Cuando te bajes, salte lo más que pueda correr. Mira a ver si puedes correr, que no te cojan. Yo no me digas eso, Manolín. Manolín, porque yo voy a decir que yo vine contigo. Ah, tú me vas a echar para adelante a mí. Yo, claro, Manolín. Fíjate que me trajiste para acá. Yo no puedo hacer eso. Y yo corrí para afuera. Cuando llego afuera, estaba yo Sigalindo, a todos mis amigos, con globos, carteles, todo el mundo esperando, porque él le dio a la gente, está llegando. Y cuando yo salí, estaban toda la gente mía que no veía hace años, afuera con globos, carteles, me hicieron terminar la fiesta. Hasta que me quedé aquí. Bueno, páralo ahí, porque la gente, les vamos a dar un pequeño break a esto y después vamos a hablar de cómo fue tu llegada a Miami, que no fue fácil, como todas las llegadas, y después todo lo que has hecho, que mucha gente no conoce, aparte de la televisión. Ernesto, estábamos en que llegaste a Miami. Sí, a Miami, hice una fiesta. ¿Qué impresión tuvo para ti Miami llegar? ¿Mucha alegría? Sí me gustó el primer momento. Entonces, llegaste aquí. ¿Y qué hiciste para sobrevivir? Bueno, yo llegué aquí y tuve como todo un año sin nada, esperando el año un día para hacer permiso de trabajo, papeles. Y vivía con una amiga mía, Yomara y Toño, me recogieron en su casa. Sí. Que siempre se lo voy a agradecer. Pero yo me puse a limpiar casa. ¿Limpiabas casas? Sí, 60 pesos me pagaban cuando aquello. ¿Y tenías bastante clientela? Sí, muchos amigos míos me ayudaron. Ven para que limpie mi casa hoy, para que tú con tu dinerito. Pero yo y mi papá, ellos se iban a trabajar y me quedaba solo ahí, ponía música, almorzaba y todo. Pero ya, como si fuera mi casa. Tenían confianza conmigo, porque soy incapaz de... Pero yo limpiaba la casa, bardeaba todo porque me gustaba. Dijiste, yo soy incapaz de... Tú eres una persona muy decente. Sí. Muy decente. Tú eres incapaz de hacer algo feo, no, ni, yo, no ni traicionar. No, porque no, te conozco. Yo no traiciono a nadie. Eres como muy fiel, muy decente, muy correcto. Siempre he sido muy amigo y amigo y fiel y siempre lo voy a hacer así. Tengo los amigos míos de toda la vida. No he perdido ni a uno. Los de toda la vida los tengo. Y son los que... ¿Y eso es algo que tú crees que aprendiste en tu casa o que viene contigo? Bueno, mira, hay una letra que Alexander, de gente zona, de que sí. Conocí, siempre me hizo una palabra, que me dijo... Este es el único hombre que yo conozco en mi vida que yo no sé cómo se las arregla para tener tantos amigos, tanta gente que lo quiera. Yo no sé cómo tú te las puedes arreglar, porque nadie puede hacer como haces tú. ¿Cómo tú tienes tanta gente? Yo, por ejemplo, cada vez que yo necesito un plomero, un electricista, uno... Como dice Mauri, yo ya te llamo a ti. La página amarilla. Dice Mauri, tú eres la verdad de la página amarilla. Sí, tú tienes Social Security, la licencia de conducción, amigo aquí, amigo allá. Y no haces cola en ningún lugar. En ningún lugar. Viajas y la gente te paga los pasajes. Yo sí, yo viajo mucho. Ha viajado toda Europa y todo el mundo y todo invitado. Helio me dejó por Europa, Lucio me dejó para aquí, para allá. Y todo el mundo me invita. Yo nada más con la maleta de la Roma. Y una tarjeta de crédito, pues si me votan del grupo. Ay, qué bueno. Bueno, entonces, limpiabas casa. Limpié muchas casas, pero después que terminé de limpiar muchas casas, me aparece un trabajo en un hotel. De hotel. Que la Manche del hotel era una argentina, pero muy amiguita mía. Entonces me dijo: Te quiso ayudar. Te voy a ayudar. Tú sabes inglés, yo me defiendo más o menos.
¿sabes? Nosotros los cubanos tenemos defectos, sabemos de todo. Yo dije, claro, yo sé de todo. Y cogí y me metí. ¿Cuál era tu trabajo? En el hotel, en el front day. ¿A qué hora? Yo entraba a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Si tú llegabas como turista, pues por una habitación tú tenías que llenarte tu formulario, los papeles, tu tarjeta, pagaba la noche, te daba el cuarto. ¿Y si llegaba alguien hablando inglés? Yo tenía un preparado de abajo buenísimo. Yo sacaba un cartel que decía Clow. Decía, how is it? Clow. 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 Si te hablaba inglés, estaba cerrado. Clow. Clow. Si hablaba inglés, inmediatamente decía todo el mundo, pedía todo el tapa de los dueños de él. Decía Clow. Clow. Entonces, una noche, esto no se va a olvidar nunca. Venía mucha gente, ¿verdad? Hablándome. Venía un argentino, yo no entendía. Venía un italiano también, pero venía un gringo eso, con acento gringo, gringo americano. Eso. Bueno, gringo con acento gringo, seguro. Si es gringo, ¿qué acento va a tener? Bueno, sí, pero que tiene la S mismo, la M, todo, esas palabras así, en conjunto. Bueno, para no cansarte. Yo cada vez que llegaba decía ID, Wi-Fi, Wi-Fi, no. ¿Qué es eso? Repíteme, ¿qué dijiste? Wi-Fi. ¿Qué pensabas? Me decía, ¿qué pensabas tú que preguntaba? ¿Qué pensabas tú que preguntaba? Nada, yo no entendía nada. Me decían, we have four, we did the noche, tija. Y ok, no, we no, close, close. We did the noche, no, creo que hayan dicho eso nunca. Ellos como pidiendo que hace dos noches o tres. Claro. Yo más o menos, pero yo me iba a enredar si le decía que sí. Entonces, para no enredarme, yo usé mi inteligencia y dije, close, close. Estaba el papelito rápido. Que close, close. Estaba cerrado, no había nadie. Y todas las habitaciones estaban vacías. ¿Y una noche qué te pasó? Enfrente quedaba el nostalgia, un bar, y yo me metía mucho ahí. Sí. Yo cruzaba, cerraba la puerta del edificio, del hotel, y yo ponía la carpeta, close, y cruzaba. Me tomaba los tragos enfrente, bailaba ahí. Y un día me quedé dormido así, mira, al lado de las bolitas, de las bolitas de la vida, así, rendía la nota que tenía. Y entró el dueño del hotel y me toca. Y yo le hago así, mira, close, close. Yo, Clau, no, hasta hoy trabajaste. Y me botaron del hotel. Y la amiga mía me llamó y dice, ay, Mónico, Ernesto, qué pena. El director me llamó y me dijo una pila de cosas. ¿Cómo tú te vas a emborrachar en el hotel? Los míos? Porque supongo que al principio tú venías de Cuba, de tu mundo de fiesta, farándula, claro. Beber, fiesta y fiesta. Sí. Y cambiar a, me tengo que ganar la vida, tengo que trabajar. Tengo que ser responsable. Hay un proceso que te cuesta ahí, un tiempo. Y eso me costó. Yo me mudé para la playa y aproveché ese trabajo que tenía cerca. Yo no tenía carro, yo caminaba de como 6 cuadras para llegar al hotel. Entonces, de ahí, Sonia la conocí, que tiene la feria, en todas las ferias. Sí, Santa Forest, en Santa. Ella tiene kioscos de comida. Y ella me metió a hacer pincho, arepa, porque enviaba para buscarme la vida. Yo tenía que pagar lo mío, indemnizarme. Claro. Y paso la primera semana, todo fue bien. Pero, o sea, que a la feria a veces va mucho gente gringa. Claro, o sea, ella me dijo, voy a ir a buscar ensalada y todo para acá ahora. Entonces, va muy lejos, que no sé muy inglés. Y da conciencia que ahí mismo se me toca, así por la libreta. Vino una señora con dos niños. Me dice, how is this? Y yo, pues chicken, what chicken? Ok, po, no. Entonces, por puerco. Ah, puerco, ok. Por, one chicken. Coke. ¿Qué es el Coke? ¿A Coca-Cola? Coca-Cola, Coke. Decía ice, hielo. Ahí, hielo. Está bien, ¿eh? Está bien. Sí, porque es cosa que tú aprendes. Claro. Pero ya estaba perfecto. A mosh, ok. Estaba la cuenta, lo demás. No. Entonces, la señora me dice, which knocking? Y yo, ¿knocking? Me vino para atrás con los chicharrones, se lo aplasto así, se lo envuelvo y dice, ¡Wish no! ¡Knocking! Dígale, ahí no le ha dado yuca. Cogí yuca, preparé los yuca con mojo y ella, ¡no, es knocking! La cola llegaba de aquí. Y mucho rato la discusión de knocking. 20 minutos tuvimos venido en knocking. Yo le di la feria, para afuera se la saqué. Yo veía todo y decía, ¡ah, yo le dije, ah, ya sé! Y un señor que había atrás me dijo, ¡ps! Dale este billete, que es una hora pidiendo este billete. Ay, mi madre. El coño sé yo sin nada que quiera ese billete. ¿Y te botaron? No, ella me cambió para los helados. ¿Y en los helados qué tal? 20 minutos duré. ¿Verdad? Porque sabes que los muchachos aquí hablan un inglés perfecto. Claro, porque son de aquí. Bueno, sí.
a los videos ingleses. Un español malísimo, pero en inglés. Mira, para preguntarte, ¿cómo se dice rizado en inglés? ¿Rizado cómo es, corazón, Claudio? Es twist. Swirl. Ok. Ok, tú venías, venían ellos, la juventud. Entonces, yo hacía así, pon el helado, y, se lo daba, y me decía $3. Eso me lo aprendí de memoria porque ella me enseñó Sonia. Claro. $3. Y me decían, no, sweet. Y yo, ah, no, este no. Sí. Ah, tampoco este. Ah, ¿cómo? Ah, este. Pero tú sabías chocolate sabía. Sí, pero, okay, pero entonces, sí. Pero cuando me decían sweet, era de dos sabores. Claro, claro. Y yo le hacía así, este no. Y este tampoco. Ok, y era la doña hasta aquí, y era la banquilla. O sea, era pérdida. Entonces, en una de esas, él me dice, este es de este y este. Ah, este y este. Ah, son tri-tri. Yo decía tri-tri, decía $3. Decía tri-tri, eran dos helados. Y yo, tri-tri. Y el tri-tri se fue con 4 o 5 gente. Y Sonia me dijo, salte de aquí, que viene a la cantidad de banquillos más votados. Y también estuve perdiendo estar ahí. Y en un consumo y apliqué. Llené una planilla de fresco atrevido. Y a todos le puse yes. Y era un mes sin salario, un mes a prueba, un mes todo. Y yo pensaba en la entrevista de la iglesia cuando entré más alto, un chino, yo no entendía lo que hablaba conmigo. Así me... Y si no hablaba conmigo, decía, oh my God, ¿cómo yo salgo de este enredo? Y nada, hasta que empecé a trabajar, Iván Esteban me llevó un día a Gol de la Flaca. ¿Qué? Hice el personaje con Cachita, que en paz descanse. Trabajé con Cachita, trabajé mucho, un año y medio con el Gol de la Flaca, y fui a todos los premios, los nuestros, todas esas cosas, en la Fórmula Roja hacíamos jodedera, entrevistas, y de ahí me metí en Sábado Gigante. Tuve tres años. Sí, estuve 3 años en Sábado Gigante. Pero yo me llevaba muy bien. Y aunque te llevas muy bien con Don Francisco, te quería mucho. Sí, me llevaba muy bien, me quería mucho, la verdad. Sí. Se reía mucho conmigo, muy simpático. Sí. Él siempre me habló muy bien de ti. Y entonces, al final llegaste al programa conmigo. Al final no, me entero que tú estabas en Miami, sí. Un programa que esto lo otro. Y acuérdate que hubo una fiesta en Casa Mauri Gutiérrez. Me acuerdo, Casa Mauri Gutiérrez. Yo estaba sentado en la fiesta y estábamos cantando con las guitarras. Y de momento a Mauri o alguien estaba cantando una guitarra y tú te pusiste de pie y empezaste a bailar ballet y levantaste una pierna. Este no lo había hecho. Y yo dije... Eso no me, wow. Eso me lo puede quitar nadie a mí. Guagua, patria, patria. Y levantaste la pierna. Mío, y yo dije, quiero a este tipo en mi programa. Así mismo fue. Pero cuando empezaste a hablar conmigo, yo no podía ni hablar porque era todo mostrado, estaba apagado. Sí. Y tú me decías, pero no se entiende nada. Pero esto se le puede sacar algo. No, y además cuando empezaste en el programa te ponías tan nervioso. Sí, me ponía nervioso. Yo creo que el público... Sufría por ti, decía, pero denle una oportunidad, ¿verdad? Porque tú decías, pero que estabas nervioso porque sí, era una responsabilidad. No, me ponía muy nervioso, sí. Porque primera vez en mi vida, y no es lo mismo que dejar un personaje a que tú tengas que hacer. Leer. Una cosa que yo para leer me demoro, y porque eso tiene un nombre, ¿cómo se llama eso? Dislexia. Dislexia. ¿Tienes dislexia? Un poquito de eso, poquito. Creo yo. ¿Tú crees? Bueno, y empezamos a hacer el programa. Empezamos a hacer las noticias. Y empezó primero a tener mucho éxito, pero lo primero fue las noticias. Gracias a ti. El tiempo. Y entonces, de cierta manera, como que tu vida cambió. Sí, completa. Tú me cambiaste completo todo. Fuiste creciendo como personaje, metiste el tiempo en los pegamos, metiste la ciudadanía, fue otro palo más. Todos esos personajes los creaste tú fuiste que me fuiste ayudando. Y lo bueno que tiene, yo estaba viendo lo que habló Habana de ti. Sí, sí. Dijo muchas verdades. Que tú eras el fuerte de nosotros, de todo el equipo que estábamos ahí contigo. De Carlos Marrero, del otro Guarero, todo ese equipo. Todo ese equipo lo hiciste tú, lo creaste tú. Y todos esos personajes tú los revisabas. Y no te gustaba, bórrame esto y para atrás. Dale, esta enfermera no sirve. Pero por eso el programa triunfó. Entonces hay que ser agradecido a la vida. Todos fuimos parte tuya y tú nos ayudaste a todos. Hay una cosa que yo siempre he dicho, porque se lo digo a los otros actores, y yo siempre he dicho, y siempre lo seguiré diciendo, que tú eres muy inteligente, ¿no? Porque la gente ve que eres tartamudo, y yo digo que tú tienes mucha inteligencia práctica de la vida. Hay gente que ha estudiado mucho, que tiene muchas carreras, y lo sueltas en un lugar y se muere de hambre.
Y tú eres una persona que donde te suelten, tú te buscas la vida. Yo me busco la vida como quiera. Porque tú eres un león. Sí, entonces, y tienes mucha inteligencia, mucha olfato, mucha intuición. Y para el arte, tú ves un cantante y tú rápidamente sabes si es bueno o no es bueno, si va a triunfar, no va a triunfar. Al momento, pregúntale a Mauro lo que le he hecho. Yo te veo. Sea un cantante, sea un comediante, sea lo que sea, tú rápidamente llevas toda la vida en este mundo también. Sí, claro. Pero tienes mucho olfato. Y también tienes olfato para saber lo que va a funcionar y dónde no hay que meterse. Por ejemplo, cuando yo me fui de Canal 41, hubo en el tiempo que yo estuve fuera, yo estuve casi un año fuera antes de empezar en Mega, varios comediantes se quedaron haciendo otros programas. Tú te desapareciste. Yo me desaparecí, a momento. Sí. Yo me fui atrás de ti corriendo. Pero tú eres como rápido, muy rápido. A momento, me fui y triunfé porque me fui para donde tú estabas. Claro, gracias a Dios. Cuando estuvimos en Mega, todo nos fue muy bien, muy bien. Genial. Me dije yo, me voy. Te fuiste, pusieron el programa Charitín y me llamaron a mí y dije, no me voy a meter en ese programa. ¿Por qué? Porque no quiero. Pues estaba contratado, tenía que hacer algo. Claro, pero claro. No me podía ir. Claro. Y hablé con el dueño y dije, méteme en la radio. Y me metieron en la radio. Pero yo con Charitín, no es por nada, ni nada. No, es que no, lo que hice. Yo me sentía bien contigo. Sí, porque irme con... Claro, tú eres una persona que dice, si esto funciona, ¿para qué lo voy a cambiar? Si esto es lo que funciona. Esto es lo que funciona. Claro. Es lo que yo, para que eso, mucha gente se molestaron conmigo. No, ¿por qué? Porque yo quiero hacer las cosas con Alexis. Hay mucha gente que me han propuestas de verdad. No, pagar la ciudadanía. No, yo no puedo hacer la ciudadanía. Imagina yo haciendo la ciudadanía con otro artista. No es lo mismo. No me va a salir igual. Sí, tú has sido como yo en eso le he dicho a los otros. Digo, mira qué inteligente es Mónico o Ernesto, que él huele, esto no va a funcionar y te pierdes. Sí. Y tienes además una cosa que me llama la atención. Hay artistas que dicen, no, yo voy a estar ahí aunque no sea bueno porque tengo que cobrar y tengo que comer, ¿no? Tú te pierdes. Yo me voy. Y tú dices, me busco la vida de otra manera. Hay muchas maneras de hacer la vida. Tienes esa capacidad. Sí, yo pienso que es así. Yo, la persona no debe nunca traicionar a nadie ni por 4 pesos ni por 2 pesos. En la vida, si esto no funciona, tienes que irte a buscar la vida a otro lugar. Nosotros estuvimos sin televisión muchos años y yo no me morí. Pero yo esperé que tú empezaras. ¿Dónde me metí yo? Tranquilo, me busqué otra vida. Me metí por aquí, me metí por allá, me metí en el cabaret, a hacer presentaciones con todos los artistas, me busqué mis 4 pesitos y era feliz. Pero yo quería hacerlo contigo, porque si no, no me iba a sentir a gusto. No, porque me llama la atención que eso, que tú como que cuidas, te interesa mucho el resultado de tu trabajo, te interesa mucho que quede bien. Hay artistas con mucho talento, pero que no cuidan eso. Y se han quemado. Y sin embargo tú, que a lo mejor la gente puede pensar, bueno, él no es un actor que estudió, está preparado como artista, sin embargo tú tienes la inteligencia de cuidarte. Todo el mundo sabe que yo no estudié una carrera de actuación ni nada, mi profesor fuiste tú, desde que empecé, y que era una gente que le cae arriba a uno, y esto, Mónico, por aquí, no, están mal, y entonces no te puedes gustar porque tú estás haciendo lo correcto a la gente, una va a salir bien, y dos, es en programa, que hoy cae mal, y ya la gente sabe que pesado está allá, entonces es lo que tú cuidabas de nosotros, que hay gente muy mal agradecida, pero bueno, allá con su cordero. Y te iba a decir otra cosa, ese carácter que tú tienes de tantos amigos, de conocer tanta gente, pero no solo conocerlo, yo puedo conocer mucha gente, pero tú te quedas en la gente. Tú conoces a la gente y la gente ya quiere ser amigo tuyo. Siempre. Eso te ha llevado a conocer gente que la mayoría de las personas no llegan a conocer, no tienen... No. Sí, tú has estado en la casa de Marc Anthony, en el barco con Marc Anthony. Sí, yo me llevo muy bien con Gilberto Santa Rosa, la mujer me llama, me llama por teléfono. Con todo el mundo. Con Pitbull, con... Yo me llevo con muchos artistas. Olga Tañón, súper bien me llevo con ella, ella me adora. Sí. Tañón, no, yo me voy a querer. Yo soy una gente fácil de darme querer. Porque yo soy una gente... No quiero hablar de mí mismo porque... No, pero es verdad. Tienes esa habilidad. Por ejemplo, yo mismo digo... Es decir, yo como artista seguramente llevo más años que tú... Y soy el protagonista del programa. Pero al que invitan a la casa de Marc Anthony a ti. Es
¿Y qué tú piensas? ¿Qué tú piensas cuando tú te ves en esos marcos, en esos lugares? Como un artista famoso mundialmente. Yo me divierto. Yo me divierto mucho. Me divierto y soy el mismo. ¿No te cohibes? No, soy el mismo natural. Tomo mis tragos, bailo, jodo. Y siempre todo el mundo dice, wow, qué cómico. Qué locura. Que esto lo otro. Me pasó una vez una fiesta en Casa Emilio. Que pasé ese encuentro y te quedaron tú bien paralizado. Emilio Estefan. Sí, una fiesta que hace años en su casa. Y empecé a hacer cuentos de los míos, anécdotas, y se queda todo el mundo así. Y yo, oye, qué cómico. Porque caigo bien, caigo en gracia y ya. Entonces, donde quiera que voy, todo el mundo me llevo con todos los dueños de todos los lugares. Soy amigo de todos los dueños, del dueño de Balseco, del dueño de Flamingo, del dueño de Mojito. Soy íntimo amigo de NM, de mucho, y siempre. Y eso no, tendrá que ver, aparte de tu gracia, tendrá que ver porque tú tienes una integridad como persona, que la gente sabe que nunca vas a hacer mal. Yo nunca he hecho mal a nadie, al contrario, he ayudado a mucha gente. Y hay gente que me han hecho daño, pero yo se lo dejo todo a Dios. La verdad, hay mucha gente envidiosa. Mira, cuando tú me llamaste otra vez para trabajar, tú sabes cuánta gente me pusieron el dedo. Yo sé, pero me hace más loco. La envidia. Ay, mira, otra vez hago esto y lo otro. La envidia, mucha gente mala. Tú lo sabes, en este medio vivimos nosotros. Vivimos con mucha gente por gusto, porque yo no sé, porque yo no me meto en la vida de nadie. Pero bueno, es un medio muy... Lo que pasa es que yo soy... Es hermoso, es complicado, pero es hermoso. Sí, es muy lindo, pero claro. No lindo. No, bien, claro. Pero lo que yo no puedo vivir con la gente, si no me vuelvo loco. La felicidad. ¿Qué cosa es para ti ser feliz? Ser feliz es tener a mi familia sana, como la tengo, gracias a Dios. Ser feliz es amanecer todos los días con el favor de Dios y reír, poner música, ponerme a limpiar mi casa, compartir un grupo de amigos. En tu casa mío tengo los videos que he puesto, la gente se muere de la risa. Yo tuve la guitarra y yo bailando, moviéndome. Porque eso soy yo. Ser feliz es tener amigos. El que no tenga amigos no tiene a nadie en la vida. Ser feliz es tener la misma gente de toda la vida. Eso, ser feliz es ser buen ser humano y buena persona. Y no hacer daño a nadie. Y eso es lo que no hago yo. Tú siempre me dices, yo no necesito mucho dinero para vivir y tampoco, no, yo no. Y tampoco yo no quiero tanto dinero. Y nunca he sido ambicioso. Yo quiero lo necesario y estoy bien. Lo necesario y estoy feliz. Yo nunca he sido ambicioso. Tú lo sabes. Esto. Yo estoy feliz con eso. Porque ¿para qué? ¿Para qué yo quiero tanto dinero? ¿Volverme loco? No. Yo quiero lo necesario para vivir como vivo. Pagar mi carrito, mi renta, pedir mi luz y soy feliz. Total, a mí me invitan a todos los viajes. ¿Cuántos viajes tú no me llevaste? Me llevaste a España. Nos fuimos para Dominicana una vez, ¿te acuerdas? Ay, en Dominicana, tengo que contar esa anécdota. Ay, no, por favor. Esa anécdota, por favor, que estamos en Dominicana. Y entonces un hombre nos fue a buscar y nos sirvió ahí de anfitrión, nos llevaba por todos lados. Y el tipo se portó muy bien con nosotros. Muy cariñoso. Muy cariñoso. Y el día que ya nos íbamos, tú le dijiste, mira, que quiero decirte que gracias por todo, que te has portado muy bien y que, por favor, que tengas muy buen viaje. Y los que nos íbamos nosotros, el tipo te miró, pero qué viaje, ni lo que va a viajar son ustedes. Y la otra que buena en Dominicana, estábamos en aquella guaguita así, como un piscicorre. Ah, sí. Y pasamos por un lugar muy humilde, muy humilde. Tú ahí soltaste dos. La primera que dijiste fue, esto aquí me recuerda a Cuba, porque es igualito a Cuba, igualito, pero totalmente diferente. Eso es la primera. Y la segunda dijiste, y esto yo lo veo, y esto a mí me parte el corazón, porque yo voy yendo a estos lugares tan humilde, me recuerdo de mi mamá, que mi mamá trabajaba muchísimo y amé mi mamá, cobraba, que esto no se me va a olvidar a mí en la vida. Amé mi mamá, cobraba, que esto a mí no se me va a olvidar. ¿Cuánto era que cobraba mi mamá, caballero? ¿Cuánto es? Y mi mamá nunca se me olvida. ¿Cuánto que cobraba mi mamá? Ay, qué cómico. No, sí. Y en España, que mi internet, ¿te gustó España?
Sí. Me gustó un poco más Europa. ¡Ah! No, yo, estábamos en Madrid, estaba tocando Alain Pérez y en aquella discoteca. Y de momento tú dijiste, coño, voy a ponerle bueno esto a Alain, que es amigo, vamos a animar esta fiesta. Y empezaste a bailar en esa discoteca y todos aquellos españoles empezaron a hacer los mismos movimientos y tú dijiste, bueno, estoy aquí triunfando. Y empezaste a moverte más lejos, como un bailarín. Y de momento chocaste con los baffles. Y te cayó un bafle gigantesco en el pie. Y me hizo un Einstein. Ay, Dios. Y andaba con una mujer. Mira, nos daba pena, pero nos daba risa también, porque fue aquello tan destrozo. Y andaba con una muleta atrás de Puerto Marín, más lento y de mi viola. Y yo decía, espéreme. Yo tengo más de 3 libros de mi vida. ¿Quiénes son las personas que tú más quieres? En mi vida, bueno, mi familia es la primera. Te quiero mucho a ti, te voy a agradecer siempre. Quiero mucho, yo tengo a Samira, la quiero muchísimo. Samira para mí es una hermana. Quiero mucho a Laia, a Kenia, a Guille. Son la gente muy... la gente más... Aime es mi hermana. Aime Nubiola conmigo es mi también a la hora, Vanessa. Tengo mucho. Manolín en medio. También. Tengo mucho, demasiado, Manolín. Tengo Isa, lo quiero mucho también. Maciel es mi amiga, que la extraño mucho. Tengo muchos amigos. Y yo siempre te he oído decir que jamás vas a mezclar la amistad con la política. No, yo no me meto en eso. No me gusta. Primera, es muy complicado, porque se pierde la amistad. Ya me ha pasado ya. Entonces, si yo digo que esto es gris y me dicen que es verde y yo me da la necesidad que es verde, ya es una bronca. Entonces, yo para eso, ya me ha pasado por eso, no quiero pasar más por eso. Yo no me meto en nada. Yo estoy aquí por algo. Por un motivo me fui. Y el motivo está más claro, no hay que decirlo. Me fui para cambiar mi vida. Y estoy feliz de estar aquí. Para atrás, ni para coger impulso. ¿Y el amor? ¿Tú has sido afortunado con el amor? Sí, yo he tenido mi suerte. Pero lo que pasa es que me gusta la libertad. Soy acuario. Soy acuariano. ¿Prefieres estar solo que en una relación sólida? Prefiero estar solo. ¿Verdad? Soy más feliz así. ¿Tú sabes por qué soy más feliz así? ¿Será que tú te metes en relaciones complicadas? Sí, yo me he metido en relaciones complicadas. Sí, me he metido mucho en relaciones complicadas. Pero me he enredado en relaciones complicadas porque me han enredado también. Pero yo me he metido porque me gusta lo complicado. Me gusta lo difícil. ¿Qué gusta? Me gusta lo fácil. Sí, me gusta lo difícil. Lo fácil lo busco hasta una esquina. Pero a mí me gusta más. Yo, a pesar del tiempo, por los últimos 2 años, porque yo estoy hecho un teenager. Lo que más me gusta es la libertad. Mira, ahora ejemplo, tú me dices, vamos a viajar, yo me voy contigo, con tu mujer, con tus hijos. El otro me llama, el otro amigo mío, mis amigos, oye, vamos por Europa. ¿Tú no quieres cambiar esa libertad por nada? No. Entonces, tener una relación y tener que ser alguien como tú, divertido, abierto, que no le importe nada, que sea libre, que no le dé pena. Claro. Eso sí, pero para tener una gente como un cubierto, no, papi, no. La libertad no tiene precio. Olvídate de eso. Yo soy feliz, estoy solo y me siento feliz. En vez en cuando hago mis cositas, me divierto, me tomo mis tragos, pero soy feliz y soy feliz y lo voy a hacer así. Yo no creo que ese matrimonio es muy aburrido para mí. Ahí lo mismo tú estás, cuando tú fuiste, ahora tú vienes. Yo, cada cual que piensa como quiera, yo tengo mi opinión, tú me estás preguntando y yo estoy diciendo lo que yo siento. Yo he probado ya eso, me ha resultado. Parece que la calidad del cobre quiere verme feliz y lo único que estoy feliz estando así. Mira, te voy a hacer un beso de despedida. No se lo hago a todo el mundo, pero lo voy a hacer, porque tú eres demasiado especial en mi vida y en la de todos los que están viendo esto. Gracias. Gracias por ser mi amigo, gracias por ser mi amigo y gracias por siempre contar conmigo. Y este segundo verso va a decir así. Este es un tipo bien fino, aunque no lo creas, muy inteligente y que tiene el amor de la gente. Y se llama Mónico Pino. ¡Oh, gracias! ¡Qué lindo! Eso es verdad. No, oye, lindo. Me lo voy a coger para mí. Quiero mucho a mi gente, muchos besitos para todos mis amigos, para toda esa gente que me escribe en diario,
para gente que se ríe mucho, para mi gente que no conozco. Antes de terminar esta entrevista, aléjate un poco de la cámara y haz la patada esa famosa tuya, porque si no, ese es tu sello. Señores y señores, este es un momento. Bueno, gracias por haber. Gracias. Ojalá que a todo el mundo le guste. Y ya, soy feliz. Sigue así feliz, porque ¿qué te vamos a decir si eres feliz? Sigue feliz. Yo soy un gozador de la vida. Eso es la verdad. Esa es mi palabra. Esa es mi despedida. Yo soy un gozador, caballero. Sí. Yo gozo con lo que venga. Tienes una suerte, la gente te quiere. Sí, tengo mucha suerte. Bueno, bendiciones, cuídate mucho. Cuídate, papi, cuídate. Dale, besito, gracias.